Bueno, señor Angry Red, dejaron su celular en modo predeterminado para que disfrute sus programas favoritos y se mantenga atento a las nuevas noticias del día a día. Ahora procederé a mostrarle su programa favorito. Una eternidad más tarde. Y así culmino el video de abejas y flores. A continuación, les mostraré la noticia que el concurso le dejó para usted. Carajos, ¿cómo se atreve? Nadie toca a Milly. Lo veo y no lo creo, ¿cómo se recuperó de sus heridas mortales? My friend, soy literalmente un personaje ficticio que es utilizado para realizar vídeos sobre pájaros redondos, no le busques mucha lógica. Y ahora resulta que puedo transformarme. ¡Malditos bolivianos! ¡Se robaron mi agua! ¡Wow! Unity, el motor de videojuegos más conocido y por ende el más usado, como en Pokémon GO, Genshin Impact, y como no podía faltar, Angry Birds, este motor está a punto de empezar a cobrar impuestos de manera abusiva a los desarrolladores, que lo usen, como si se tratase del señor Dickoblish y Peter Parker, aunque Unity no tiene acento ruso, y mucho menos te ofrecen un ganjo de naranja. Bueno, de seguro ya saben la polémica que se ha generado en estos últimos días con el motor Unity. Mediante sus redes sociales mostraron una implementación, un nuevo método de pago para cobrar un impuesto extra a absolutamente todos los juegos que se hayan creado con su motor, pero siempre y cuando el juego en cuestión supere las 200.000 descargas o $200.000 que generó el juego en cuestión. Claro, esto aplicaría si el desarrollador o desarrolladora use el Unity personal, que es el que no usa efectivo para poder usarlo, porque con la versión Pro, es decir el de paga, si son un poco más conscientes y extendieron las cifras a 1 millón de descargas, reduciendo el impuesto con cada descarga, todo bonito, ¿no? Sí, así fuera si no está el problema que esta versión cuesta miles de dólares. En fin, a partir de esas descargas el desarrollador tendrá que pagar a Unity las descargas extras que obtenga el juego, esto dependiendo si tiene la versión personal o la versión premium. Si el desarrollador tiene el Unity personal tendrá que pagar 20 centavos por cada descarga, parece poco pero no lo es, más aún si le cuentan las instalaciones piratas o las reinstalaciones del juego. Al fin sé cómo se llama esa acción.
Como sea, todo esto sin contar descuentos o países donde los juegos estén más baratos, y el desarrollador no recibe mucho dinero de ahí, es decir, tras este nuevo impuesto, el creador tendrá ingresos económicos mínimos, casi inexistentes, dependiendo qué tan descargado sea el juego. Esto ha afectado a varios desarrolladores alrededor del mundo, hasta el punto de salir a protestar en contra de esto, porque esto está tan crítico como para que empresas grandes y de renombre estén en gran peligro, como por ejemplo Rovio. Aunque ya hablaré de eso, dejen termino de explicarles esto. Ay, si el video les está gustando, no olviden dejar su suscripción y poderoso like a este video, se los agradecería mucho. Bueno, sigamos. Esto es alucinante, como se los mencioné, tal vez piensen que 20 centavos por descarga no parece mucho, pero ¿y si les pusiera de ejemplo que algún juego que use el motor Unity obtenga 10.000 descargas más de las 200.000, o sea, le sumamos 10.000 descargas más a esas 200.000, daría un resultado de $4.000 que la empresa tendría que darle a Unity? Ahora no parece tampoco verdad, aunque si la empresa cuenta con la versión premium, el gasto sería menor pero no tanto como para ser una gran diferencia. Recalco que esto afectará a marcas como Android y Apple por igual, todas las marcas de dispositivos sufrirán a la misma medida. Esta decisión fue tomada por el CEO de Unity, las personas más importantes de la compañía y a la vez causantes de todo este revuelo que se ha generado en internet. Y ya hablada la situación, responderemos la pregunta de Angry Birds: ¿corre peligro por la implementación de Unity? Para los que no lo sepan, Rovio ha usado ese motor desde el 2012 con juegos como Bad Pigs y ahora es el que usan para todos sus juegos actuales: Angry Birds 2, Angry Birds Dream Blast, Angry Birds Journey, Angry Birds Friends, Rovio Classics, e incluso el próximo proyecto llamado Bad Pigs 2. Esto les puede perjudicar bastante y aún no se han pronunciado públicamente sobre esta noticia y si tienen un holán de salida, pero podemos decir que ahora los juegos de Angry Birds están en peligro más que nunca. Así como lo escucharon, los juegos de Angry Birds están en peligro, aunque el CEO encargado de Rovio se ha estado contactando con Unity para ver una solución respecto al problema. Saben que Rovio no está económicamente bien, a pesar de su asociación con Sega, por lo que esta sería una mala noticia para ellos. De hecho, es una muy mala noticia para todos nosotros, ya que de no llegar a un acuerdo justo, podrían retirar los juegos de las tiendas móviles y retrasar el desarrollo de próximos juegos que estaban usando este programa, para poder intercambiarlo con otro motor como por ejemplo Godot. La verdad, yo solo espero que todo esto se solucione, porque ahora más que nunca, Angry Birds podría desaparecer. Esto es triste, muy triste. Aún me pregunto por qué Unity tomó esa decisión. ¿Fue para tener más ingresos, autoridad, o qué sé yo? Lo único que sé es que tomaron una mala decisión, tanto para los desarrolladores y compañías, como para las personas que juegan los juegos de ese motor. Espero y ruego que todo esto acabe de buena manera, y esto solo quede como un suceso amargo y nada más, y sobre todo, que nada malo le suceda a mi franquicia favorita. Pero bueno, ya va siendo hora de culminar el video, por lo que, los saludos de esta ocasión son para Danilo Vir, Purple JC6, Daniel Repitodora XD, Alexander Arguello, Alex Extremo, Country Valles Play, Eduardo Concha 7443, Leonardo Sales 1478, Zanaradirov 2419, CeltXL6M, Cristian Galeano 612, Mario Valer, Espíritu Web 2M5, Rodri 899, Juan Delgado 9954, El Panita Gamer, Natalie Espinoza, MB Dinamo Bostic, Balux 550, Tomás 9221, Jerry Mouse Youtube, Shogun Fox 126, Julisa, Sebastián, Uriel Rodríguez 3242, César El Gol. Ojalá todo acabe bien, sin más que decir. Nos vemos en otro video hablando de pájaros enojados.